en este inicio de actividades de la universidad y de cara a lo que representa este año, bueno, con un montón de actividades en un contexto complejo, la idea es visualizar aspectos y objetivos comunes que podamos articular entre municipalidad y universidad vinculado con lo que tenga que ver con las necesidades y las actividades que tiene pensada la universidad en el territorio, desde capacitación a oficio, trabajo con tercera edad, y algunas cuestiones que desde el municipio venimos llevando hacia adelante y que la idea es compartir visiones y tratar de profundizar, compatibilizar las acciones que entendemos realmente son importantes. Entonces, bueno, como siempre, más allá de ser alguien, yo, alguien de la casa, de la universidad, es un gusto poder pensar juntos, en este caso para la región, pero también que sea replicable a otros municipios del interior, como es el objetivo que Marisa ha estado planteando, empezar a recuperar la inserción de la universidad en el territorio de la provincia de Córdoba, en los departamentos del sur de Córdoba, pero bueno, también partiendo desde lo que es la articulación, las visiones que podemos tener de un municipio como es el de la ciudad de Río Cuarto. Justamente, además de la posibilidad de fortalecer ya líneas de trabajo que se vienen desarrollando, ¿qué otros objetivos o qué otros proyectos se podrían estar encarando? Las líneas de acciones que estamos trabajando y tener trazos que también tendrán que ver con actividades de otras secretarías es generar actividades conjuntas, de lo que tiene que ver en capacitación en oficios, actividades vinculadas con el territorio, fortalecimiento institucional, tareas relacionadas con actividades vinculadas con la tercera edad, la posibilidad de la tarea de extensión y cómo articular la posibilidad de darles a los estudiantes desde el sector público, pero también en algunos lugares del sector privado, aspectos que permitan potenciar lo que es en el marco de la currícula, las prácticas profesionales. Bueno, como siempre es un abanico muy grande, lo importante es ser estratégico, poner temas comunes y poder llevar acciones a algunas de estas actividades en forma conjunta, porque son tiempos complejos, pero principalmente tenemos que eficientizar recursos y coordinar acciones para que no hagamos lo mismo en un territorio. Y bueno, en función de eso es el trabajo, y la verdad que siempre es un gusto estar acá presente y poder trabajar en equipo municipalidad con nuestra universidad. Mencionaba la complejidad del contexto actual a nivel general. ¿Cómo ve la situación de la universidad? Bueno, como todos, con preocupación. Sabemos que la educación, para ser de calidad y para sostener lo que tenemos, tiene que tener su financiamiento, y esta preocupación que nuestra Casa de Alta Estudio tiene en cuanto al financiamiento para actividades regulares, como puede ser los fondos para garantizar el pago de las retribuciones, como así otro tipo de actividades en extensión y infraestructura, realmente importante. Y bueno, creo que como siempre es un gobierno nacional nuevo, con una visión, habrá que ver y habrá que seguir gestionando para defender lo esencial y necesario para que nuestras universidades nacionales y en especial nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto tenga todo aquello que siga para en definitiva brindarlo a la traslación de conocimiento, a la formación de profesionales, pero principalmente pensando en lo que es nuestra comunidad. Entonces, en eso vamos a estar juntos seguramente trabajando y viendo cómo podemos articular y gestionar de manera conjunta para que estas cuestiones básicas, esenciales, se sigan sosteniendo para nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, pero también para todo el complejo educativo y cultural de nuestro país.